En el árbol que está a la espalda. Entre. Eso es. Entre. A ver, veo un pata acá. Soy yo, Johan. Estoy en el árbol que está detrás de bomberos. Acuérdense que soy un Wookiee. Yo tengo bandas naranja, por si acaso. Eso mismo. ¿Dónde está? Bueno. Tengo más. Yo tengo banda azul. ¿Quién murió? Tiene mina. ¿Quién murió? Una mina. Me mataron. Había una mina. ¿Quién mató? A mí me mataron. Tenía una mina en la puerta. Sí, me di cuenta que alguien explotó. ¿Quién fue? Usted, ¿no? Alguien está persiguiendo zombie. Pero alguien más murió. Vale, quédate con el Steve. Yo morí. No, me encontré otro, Sony, hemos muerto. ¿Sí? ¿Y a dónde vamos? En bomberos hay gente. Me pregunta, ¿alguien está persiguiéndole un zombie? Sí, yo adentro que estaba, pero ya lo maté. ¿En bomberos hay gente de nosotros o qué? Parece que sí, porque lo han matado a quién. A Jonathan. A mí. ¿A Roberto? Y a Robertito también. Sí. Hay alguien atrás mío, del árbol. ¿Quién es? ¿Será? Ya me voy. Robertito se acercó a la puerta y explotó, ¿ah? Ahí está, Sonny Henry. Ya. Sí, soy yo. Ahí está su cuerpo, mira. ¿Qué? ¿Y Jonathan? Henry, ten esta franja naranja mejor. Ya. Soy adentro, ¿está vivo? Espérate, voy a tomarle una foto a Robertito. Mentira. Henry, ponte esa franja naranja. Una pregunta, ¿había alguien afuera de bombero? Gracias. Que estás perseguido yo estoy afuera. ¿Estaba persiguiendo un zombie? ¿A mí? Sí. Ah, sí, estaba, pero ya lo maté ya. Y estoy ahorita con el cuerpo de Robertito, que está recontra luteado. Parece que hay alguien adentro. ¿Adentro de dónde? ¿Quién está ahí en ese arbolito? Yo estoy en un árbol. Creo que hay zombies. Ya, hay dos players en la torre de control. Dos players con... Sí, dispararon. ¡Mierda! Ya. Está en la torre de control, son dos. ¿De la torre? ¿De ahí han disparado? Sí, de ahí han disparado, sí. ¿Quién está acá? ¿Ese Wookiee? Ah, eres tú, ¿no? Yo. Voy a ver si cóbrame atrás, por favor. ¿En qué parte están? Están arriba, en la parte más alta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quieres que vaya, le tire una granada o algo? No. No. ¿Quién está acá a mi costado? Sonín, cuidado con tu cabeza, que ahí están. Sí, pero estoy viendo de... con tercera. Tenemos que, ¿saben qué? Ver si es que hay gente acá adentro. ¿Qué? ¿Se pararon por el techo? Sí. Yo creo que hay gente adentro de bomberos. Sí, porque hay un zombie que trata de entrar. Sí. Johan. ¿Qué cosa? Hay que tomar primero bomberos, ¿no? ¿Tú qué ves esa vaina? Así, bien bacán. Hay un player muerto dentro de bomberos. ¿Quién está? Yo, ese es el que está muerto, está adentro. El parce. No veo nadie dentro de bomberos. ¿No? No hay que hablar a la vez, ¿eh?
pueden estar adentro. No sabría decir de dónde está. No. Creo que mejor nos ocupamos de... Tierra, ¿no? De Sabón, está grabando todo, ¿no? Sí. Grabé exactamente cuando te reventaron con la granada. Sony, hay un helicóptero ruso en la pista. A ver, posiciones. Yo estoy... Sonin, ¿dónde está el Sonin? Yo estoy en el margen izquierdo de bomberos. Ahí está. Ahí está el margen derecho de bomberos. Sonin. Yo estoy con Henry acá. Sí. Sonin, ¿tiene algo de comida? No. Sí. Yo estoy en los árboles detrás de bomberos, estoy viendo a ver si hay alguien arriba. Ya está bien también para que chequen en retaguardia. Ya, adentro. También estoy viendo el helicóptero ruso. Nadie se mueve dentro de la torre control, ¿eh? Deben de estar ahí por la escalera, entonces. Sí, o si no, bien pegados a la... ¿De dónde te disparan, Johan? ¿Del techo? Caramba, a mí me han disparado no del bombero, sino de... Claro, del techo de la torre control. Yo por vi eso. Que a veces mueve. Están ahí, echados. Yo acá de pasar el árbol. Nadie ha entrado a bomberos, ¿no? ¿O sí? Nadie, o sea, hay dos cuerpos adentro porque Roberto explotó en la mina y aparte... Al otro, es que no sé, pues, hay alguien ahí dentro. No, me mató la mina también, güey. Yo estaba cerca de la puerta. Y cuando la explotó, me voló a mí también. A ver, Tony. Roberto fue el que me mató a mí. Ay, Roberto. Aguanta, hay un player afuera de... A ver, ¿entro o no entro? Está mal, ya. Espérate, estoy quitando el cuerpo, espera un ratito. Ya, cubriendo retaguardia. Sí, yo también cubro la derecha. Oye, los patas están ahí, vos. Te lo juro. De ahí te dispararon. De la izquierda. Tienen humo. Ya, ¿se puede entrar? ¿Entraron? Voy a entrar. Ahí, sí, de hecho están ahí dentro. ¿Entraste? Entra, Johan, entra. ¿A dónde? ¿A bombero? Si ya entraste, ¿no? Yo entré, Sony me ríe, entré. Yo entré. Entré. Cerraron. Tiene acá, 101. ¿Te quedamos arriba? Sigue bien. Mortina, ahí ya hay mortina acá en el piso para que... Bueno, fue divertido ser la primera víctima. Ya, la cosa es no, que... No, no fui yo. Al menos. Roberto, me mataste. Ya, ¿qué hacemos? Yo hago la distracción, abro la puerta y... Mientras uno va subiendo, habla. Ah, mira, o sea, si alguien está corriendo... O sea, si alguien está corriendo por debajo y los patas se levantan para disparar... No subas, recuerda que vas a morir si subes. No voy a ir al tercer. Miércoles. ¿Qué? Dispararon, escuché, ta-ta-ta-ta. Ya, ¿alguien puede correr hacia allá? De hecho, si la gente... Pero tenemos que tener por lo menos tres personas que estén apuntando al techo. No hay nadie arriba, ¿no? De nosotros no. No sé. No, ¿quién ha subido? ¿Nadie? Yo estoy ahí. ¿Arriba? Yo, sí. Johan y yo estamos arriba. Claro, cuidado porque... Ya, entonces yo me muevo para... Ya, pero tiene que haber tres personas por lo menos apuntando. ¿Quién disparó? Están disparando. ¿Cuál es el zombie? No, pues, pero olvídense los zombies. Agarra, pero mátalo con hacha. No dispare, por gusto. Voy a cerrar la puerta. Ya, estoy en el segundo piso. Tengo la puerta de atrás abierta, sí. Voy a cerrar las demás. Ah, la otra zombie. ¡Uy! ¡Ah! Me dio ala. Gracias. En el segundo piso de la torre. Que los zombies se meten a través de la puerta. Sí, güey. Uy, se metieron todos. A disparen nomás. Estás feo. Estoy sangrando. Bien. Vuelve a hacer el equipo. Bien, lindo. Ya vi que se paró el pata. No sé a quién ha disparado, sí. Voy a vender. Se paró a disparar al toque. Ya, ¿y
Ya. ¿Qué, ¿cómo hacemos? Ah, la peña, el toque. Es que yo no tengo una... Mi arma no... Voy a abrir la puerta para ver si es que puedo disparar. Ah, acá hay otro zombie. Me estoy andando. Armando, tú cúbreme, ven. Voy a abrir esta puerta, ¿ya? Ya va, déjame asomar por la ventanita esta de aquí en la escalera. ¿Escuchan eso, disparo? Sí, ¿a dónde? ¡Zombie! ¡Abajo! Listo. Yo soy. No, hubieron otro disparo mucho más lejos. Oye, pero no tomen decisiones unilaterales, pues. Sí, pensé que era un acuerdo. Pues. Claro, hay dos players. O sea, uno quiere salir, uno quiere entrar, ¿cómo es eso? O sea, sí, ya vi al player, ya. Sí, ahí está. Y parece que es Wookie, hay ¿no? Hay dos. Sí, hay un Wookie y dentro de esto hay dos. Ya lo vi. Yo no tengo una mira tan larga por el Wookie. Sí, no, pero lo estoy viendo, se están arrastrando hacia la derecha. Se están arrastrando a la derecha. Con mi arma no puedo. Está aquí en el segundo piso, o sea, Nen. Sí. Toma. A ver. Cargo acá. Ahí ya. Gracias. O sea, ¿de dónde lo flanquearíamos? Es que creo que si alguien corre por debajo hacia la puerta lo suficientemente rápido y los otros intentan disparar. Sí, ¿no? Tres tendrían que estar acá apuntándoles ahí para coger cuando se levanten. ¿Quién hace la decisión? Ahí, no ahí lo veo arrastrándose al. Quiero ir al tercer piso, pero ahí me muero. Voy a tomar gaseosa un ratito. ¿En el tercer piso se puede cubrir uno o no? Sí, lo que pasa es que ahí me morí temprano, Solín, nadie me mató. Me morí. Ah, sí, está pongo. ¿Esos zombies van a poder entrar? No creo. Ahí está, el Wookie está. El Wookie está atrás de. O sea, no está dentro, no, dentro. No puedo disparar ahí. Está mal, van a volver los zombies. ¿Quién tiene la FNX con silenciador? Está subiendo el zombie. Ah, no. No iba a subir. Hay alguien que se sumó ahí. Sí, le voy a disparar. Dispararon. A mí me dispararon. A mí me dispararon. Yo disparé. No me dieron. Pero. Zombie. Oye, sí, a mí me dispararon. Sí, el tercer piso no es tan bueno, ¿eh? En el tercer piso ellos tienen ventaja porque están abajo. ¿Ah, sí? ¡Hala! Oh, acaba de ver uno subiendo por la escalera. Sí, también lo vi. Pucha madre. ¿Qué pasa? No se puede bajar la escalera. Me acaban de disparar a mí. ¿Están disparando? Uy, se movió esa vaina. Madre, alguien, no sé dónde está. Acá afuera, creo, ¿eh? ¿Quién disparó esas dos balas? Pa. Eso. Mira, ¿quién dispara ahí? No somos nosotros, ¿no? No. Creo que me están disparando a mí. Hay un zombie acá abajo. Mira, por detrás también debe haber alguien porque veo un zombie corriendo hacia la cerca. Ah, no, ya se está devolviendo. Cuidado, le dan, están disparando acá. Sí, yo sé. Hay un zombie abajo. Sí, no dejas subir ni bajar. Ándale. Tenemos que salir, sí o sí, e intentar rodearlos. El problema es la bajada de la escalera. ¿Qué? ¿No se puede? A no ser que zombies no se va. Si no se va, no se puede bajar. Este dispara para acá. ¿Quién está cuidando abajo? Yo, Sonin. No se puede bajar, a ver, permiso. ¿Quién tiene? ¡Uy! Ahí no me dan. Ah, sí, ¿qué tal M4? Están disparando a través de las puertas. ¿Me mataron? ¡Ah! Me mataron. ¿Qué? ¿Te mataron? Me mataron. ¡Uy! Chequeé mi cuerpo, que hay un montón de cosas ahí para que recuerde. ¡Claro! ¿Mataron? Tenemos que salir de acá rápido. Ya, vámonos. Salim. Sí. Salgamos. Venga. Dale. Mi cuerpo tiene varias cosas en la mochila, si quieren agarrarse todo. Hagan... Mercado conmigo porque saben que yo estoy cargado con todos los juguetes. Tengo FAL, tengo M4, tengo todo.
tenemos que rodearlo, como sea. Alguien les está disparando con Mozzie, ¿me escuchas? He visto su cabeza ahí dos veces. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer un rodeo y voy a ir por la parte de atrás. ¿Está bien, le parece? Qué bueno. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está más cerca? Yo estoy diciendo si hago un rodeo y voy por la parte de atrás. Responda, Pedro, que están vivos. Johan. No sé, es que no sé si conviene, porque si te están apuntando le van a dar igual. Pues me voy por atrás totalmente, hago un rodeo. ¿Están? Un rodeo buena idea. Sí, ahí los veo arriba. Pero por afuera no hay nadie. No, hay parte de otros, creo. Ah, no, los están. ¿Escucho alguien hablar? Sí, son los que están ahí, acaban de cerrar la puerta. Acaban de cerrar la puerta de la parte de arriba. ¿Le vieron? ¿Qué? ¿Están echándose entre contra otros? ¿No lo parece? ¿Quiénes están vivos? Acaba de salir. Salió. ¿Salió a dónde? ¿Salió? Me dije que salió del lugar. ¿Quiénes están vivos? Yo. Salió de la torre de control, ¿eh? Salió de la torre de control. ¿Cómo que salió de la torre de control? ¿A dónde se ha ido? Hacia la derecha, hacia la puerta. No, hacia la izquierda, como rodeando. Ya la están subiendo. Yo soy un arbolito acá detrás de ese genio. O Trullo, creo que es. Tú tienes Steyer, ¿no? Ah, detrás de Steyer. Yo estoy en el complejo ese que hay al costado de bomberos, hacia el norte. En ruinas. Ya, el pata está arriba de nuevo. O sea, yo vi un cuerpo saliendo. Hay un cuerpo. Qué pena que no tengo mejor tira. Ya, métame. Estoy. Con una coca así le daba. Pero. ¿Dónde estás, Johan? ¿Dónde estás? Sí. ¿Alguien tiene mira larga o no? No, ¿qué no disparó? Dispararon, ¿no? Creo. Sí, pero no. En mi cadáver tengo una ACO. ¿De dónde están disparando, ah? Rodeando. Es que vi que un pato salió. Puede ser, tío. ¿Entraste a bomberos de nuevo? No, estoy. Escucho pasos. Yo soy. ¿Estás en bomberos? Este. ¿Cómo se llama Jesús? ¿Tení? Entra y saca la ACO. Entra y saca la ACO del cuerpo de Armando. Entra bomberos y saca la ACO. Wow. Necesitamos. ¡Ah! Estaba adentro el pata. ¿Adentro de dónde? De bomberos. Bueno, como yo estoy acá en el aeropuerto, voy a salir. Hay un jugador. Hay un jugador. ¿Dónde? Está al lado derecho. Ah, sí, ya lo vi por la camuflada. Sí, tiene una camisa blanca. ¡Mátalo! ¡Mátalo! De nuevo, Armando, tú y tú, mátalo. ¿Quieres que vaya hacia él o de ahí le das? Desde aquí creo que le doy. Si lo cojo a través de la carpa, habla ahí. Espera que salga. Que vaya a cuál carpa. Mira, ahí está para disparar. ¿Cuál está? Si yo no lo veo, donde usted lo está viendo, si le ve, pégale, porque yo no lo veo donde estoy. Uy, que entró a la carpa, pero lo veo de lado, no lo veo adentro. Oye, si no lo maté. ¿Qué? ¿Qué pasa con mi arma? No puedo disparar. Dele la R, para que haga un reload. ¿R? Ah, pero yo dije que a mí me pasó eso y están inventando que yo me había escapado. Me está botando bala por bala. Entonces, si no le está disparando, entonces suelta el proveedor al suelo y vuelvo a póngalo. Ya,
A mí me pasa eso cuando me logueo a veces. ¿Y dónde está ahora el player? Yo no lo he visto, no he visto que haya salido de la carpa. Ya lo vi. Salió de la carpa o sigue estando ahí. Está en la carpa delante de la carpa de doble. ¡Mátalo! Hay otro, ¿no? No veo más. ¿Tú eres el que bajó? No, yo no he bajado, yo estoy aquí. Le disparé a uno, está saliendo. Hay otro. ¡Mátalo! Y se quedó inconsciente. ¡Mátalo! Hay un player que está inconsciente. No lo veo. En la pista. Hay un player que está inconsciente en la pista. Baja hacia donde yo estoy, ¿ves? En la carretera principal. Hay un player inconsciente ahí. Que le acabo de dar. Ya lo vi. Ya. Armando, grítalo. ¡Mátalo! Se levantó, ¿no? Sí, se acaba de levantar. Acaba de levantar y está corriendo ahí sangrando. Pucha, era para rematar lo que quiso. Te dije que iba a matar, ¿viste? Estoy yendo por allá al fondo. Uy, ¿me dispararon? ¿O tú disparaste? No, ese fui yo. ¿Dónde está el otro jugador? El otro se está hacia la izquierda. ¿Qué es el master? Están disparando. Yo. Llevo morfinita. Pucha, se fue por... Ah, te veo bien. No, ya no lo veo bien. Puso a llover. Acá hay un zombie asqueroso que ha venido por mí. ¿Ya viste el otro? No, el otro se quitó, creo. Ay, qué lindo, esta es la base, ¿eh? ¿Quién está disparando? ¿Usted o yo? Yo disparé. ¿Dónde están posicionados ustedes ahorita? Y tengo este zombie asqueroso en la parte... No me saquen mi camuflado. Oye, ¿verdad? Tengo tu arma acá en el hombro. Quería guardarlo para sacar mi FN. No me saques el camuflado. ¿Tú sigues ahí o saliste? No, yo sigo acá, yo no me salgo. Sus papusis. No, o sea, digo, saliste de tu posición. Sí, salí, me moví mi posición, sí. Yo nunca me quedo en la misma. ¿Cómo no lo matas? Yo le iba, me iba a posicionar para dispararle cuando se paró. Porque le tienen contemplación. Es que mal. El problema es de que si nos quedamos aquí en este momento, se van a desconectar o volverse a conectar. Entonces es mejor que cambiemos de posición. Si quiere que es usted. Espere, que creo que estoy viendo el jugador. No, ese soy yo el que estoy yendo para allá. Ya, yo estoy a tu derecha. No, espere. Yo soy ese. Hay una carpa o algo tirado en el suelo. No, allá al fondo. Hay algo tirado en el suelo. La piedra. Yo veo dos piedras allá tiradas. Uy. Corre. Sí, tienes razón, había un player. Me mataron, parce, te lo dije. ¿Dónde ¡Puta! ¿Dónde está? Ahí en el suelo, en el bosque. Ahí con detrás de usted. ¿Te apareció otra? Claro, me puse, no di la voz, yo quería subir hasta arriba, pero me puse a meterme detrás de por detrás y me mataron. Sí, son dos. Coño, y yo que estoy llegando al point. Qué cagada que no hemos podido estar los tres juntos hoy. Pero podemos estarlo todavía. Voy al baño, ya ve como puta como me matan de huevón. Bueno, en este momento
Me escondo detrás de un árbol a ver si se aproximan los players. Estuve un buen rato, hay que ser paciente a veces. Y no, nunca aparecieron. Me puse el casco, estuve apuntando, chequeando, visualizando a ver si aparecían. Y nada, así que como Armando estaba llegando, decidí pasarme hacia la otra parte de la base, hacia la parte este. Fijarme por donde empecé, por donde le perdoné la vida a ese player que lamentablemente mató a nuestro amigo el parce. Y bueno, nunca más aparecieron, nunca más los vimos. Se habrán desconectado, se habrán ido a otro lado. Nunca más supimos nada, así que bueno, ahí quedó la pequeña aventura.